Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer un recorte o una extracción, en este caso, de un fondo de nuestra imagen que sea compleja y ayudándonos para ello de modos de fusión. Tenéis ya un par de vídeos en el canal en donde os explico con más detenimiento esta técnica, pero de todas formas vamos a verla ahora rápidamente. Vamos a abrir una imagen para practicar. Mirad, voy a probar con esta. Vamos a poner por debajo de ella una imagen, entonces arrastro el candadito a la papelera, con control clic en el icono de capa nueva creo una capa vacía y en archivo colocar, voy a colocar por ejemplo este cielo y vamos a hacer que cubra toda nuestra imagen, algo así. Me sitúo en la capa 0, que es la capa de mi imagen, y con control J la duplico. Vamos a ponerla en un modo de fusión que en este caso probablemente sea multiplicar, ¿vale? Os dejaré enlazado el tutorial en el que me explico un poco mejor y vais a ver que básicamente hay tres tipos de fondos: el fondo blanco, el fondo negro y el fondo gris. Para fondos blancos, modo multiplicar; para fondos negros, modo trama; para fondos grises, modo superponer, luz suave. Vamos probando, ¿vale? Vamos a probar directamente con multiplicar porque el fondo tiende bastante al blanco y me quedaría así. Podemos crear una capa de niveles por encima para forzar un poco más el blanco de ese fondo. Vamos a hacer clic aquí para que solo afecte a esa capa, es decir, creamos una máscara de recorte. Y ahora subimos los medios tonos para aclarar el fondo. Podemos subir también un poco las iluminaciones. Con este poquito ya nos ha quedado muchísimo más blanco nuestro fondo. Ahora visualizamos la capa de arriba y lo que vamos a hacer es una selección más o menos aproximada de lo que queremos recortar. En este caso es la chica, entonces para no complicarme voy a ir a selección rápida, pero vosotros podríais hacerlo con la pluma. Seleccionáis con la pluma todo aquello que esté bien definido y en estas zonas, como la zona de las transparencias, las plumas y la jaula y el tocado, pues haríais una selección aproximada. En este caso pues voy a hacerlo con selección rápida, entonces voy a hacer algo así, 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 así. En las plumas también las vamos a seleccionar, algo así. Como veis es una selección que no es para nada cuidada, hay muchas zonas que sobran, pero vamos a tratar de arreglarlas ahora con los modos de fusión. A ver, ahí está. Vamos a crear una máscara de capa desde los iconos de aquí abajo y tengo esto. Como veis es un desastre. Lo que vamos a hacer ahora es recuperar los detalles gracias a esta capa de abajo. Mirad, si quito la capa de abajo, fijaos qué desastre, pero si la visualizo, voy a ayudarme ahora con esta máscara de capa para empezar a ver detalles. Me voy a acercar un poco y sobre la máscara de capa, con color negro, con una opacidad, a ver, voy a probar con un 80%, voy a ir borrando sobre aquellas zonas que no me interesan, que en este caso toda la zona de la jaula. Quiero que se vea la de la capa de abajo. ¿Veis? La de la capa de arriba no se ve porque la he ocultado aquí, pero se ve la de la capa de abajo. Aquí igual. En el cabello igual. Todos estos bordes los borro porque quiero que se vean los de la capa de abajo. Lo mismo en el tocado. Lo mismo en estos bordes del cabello. En toda esta zona de los tules. Quiero que se vean los de la capita de abajo. Aquí me estoy pasando un poco, pero no pasa nada. Luego lo recuperamos con el color blanco. Toda esta zona de aquí. Toda la zona de las plumas. Estoy con una opacidad del 80 y por eso tengo que hacer varias pasadas. Si la ponéis al 100% pues ya de una sola pasada os saldría. Intentad solo eliminar los bordes porque lo que viene siendo el resto no lo queremos eliminar. Nos queremos quedar con el de la capa frontal, la capa de arriba. Bueno, con esto vamos así borrando. Uy, me he pasado, control Z. Borrando un poco esto. Y cuando ya más o menos lo tengamos, sería algo así. Podemos cambiar a color blanco y recuperar algunas zonas, como por ejemplo estas de aquí. Bajamos un poco la opacidad, a un 50% más o menos, y recuperamos un poco estas zonas de aquí. Cambiamos a color negro y volvemos a ocultar un poco. Bueno, esto ahora ya sería cuestión de hacer otras cosas como igualar tonos y esto, pero no es el fin de este tutorial. Cambiamos a color blanco, recuperamos, cambiamos a color negro, ocultamos, ¿vale? Bien, pues imaginaos que ya lo tenemos. Fijaros, si yo quito la capa de abajo, que es la que está en el modo de fusión, fijaros qué desastre porque le faltan todos los detalles, pero gracias a la capa de abajo, que es la que me da los detalles, los modos de fusión, pues puedo hacer una extracción bastante buena. Esta técnica evidentemente solo es buena para trabajos así de fotomanipulación, porque si tú quieres guardar esta imagen sin fondo, es imposible, ya que al quitarle el fondo, la capa que está en el modo de fusión recupera su fusión normal, porque no se está fusionando con nada. Da igual que esté en modo multiplicar, que se va a ver como si estuviese en modo normal, ¿vale? Pero para lo demás, pues como veis, le podemos poner cualquier tipo de fondo. Vamos a ponerle un color uniforme. Y como veis, es una extracción bastante buena, porque tenemos todos los detalles del cabello, las plumas, la jaula, todo, ¿vale? Tenéis esta técnica explicada con más detalle en un par de vídeos de mi canal, así que no me enrollo más. Espero que os haya gustado y la pongáis en práctica, y nos vemos en un próximo vídeo.